Ya está con nosotros el Contralor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos desde el occidente de la ciudad de Bogotá y les queremos dar a esta hora la más cordial bienvenida a esta audiencia pública de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República 2019. A todos los que nos ven a esta hora a través del canal institucional, muchas gracias por acompañarnos en esta señal abierta. Es un gusto que puedan estar con nosotros y que nos puedan acompañar durante los próximos minutos para conocer todo el trabajo que ha venido adelantando durante el último año la Contraloría General de la República. Estamos en este punto y desde aquí queremos decirles que los protagonistas de esta rendición de cuentas son precisamente todos ustedes, quienes nos acompañan en este recinto, pero también quienes tienen la gentileza de seguirnos, de vernos a través de esta señal abierta de canal institucional. Lo pueden seguir también todo este proceso de rendición de cuentas a través de las señales en redes sociales de la Contraloría General de la República. En Twitter nos encuentran como @cgere_colombia y también tenemos habilitado ya el Facebook Live a través de la página de la Contraloría, contraloría.gov.co. También estamos conectados a través de nuestra señal streaming con las 31 gerencias departamentales en las ciudades de todo el territorio nacional a través de nuestra página contraloría.gov.co. Así que, sin más preámbulos, queremos decirles que esta es una Contraloría que a lo largo de este último año ha tenido enormes cambios. Enormes cambios articulando, y ustedes lo saben muy bien porque aquí están todos los integrantes del equipo directivo de la Contraloría General de la República, también invitados especiales que conocen de cerca el trabajo de la Contraloría, veedores, ciudadanos que acompañan esta labor de la entidad de control fiscal. Ha sido un año en el que se ha buscado adelantar un trabajo que articule a la ciudadanía, pero también a la tecnología, bajo el propósito que perseguimos todos, que queremos los ciudadanos, por supuesto, y que también adelantan día tras día los colaboradores, las personas vinculadas, los trabajadores, todo el equipo directivo de la Contraloría General de la República, y es cuidar hasta el último peso, hasta el último recurso público, porque al fin y al cabo los recursos públicos son de todos los colombianos. Queremos que interactúen con nosotros, queremos que participen. Hay muchas posibilidades de hacerlo, lo pueden hacer a través de las redes sociales, como ya les hemos venido contando, pero también precisamente en esa nueva Contraloría General de la República, con una dinámica mucho más digital, tenemos en este momento un chatbot que pueden ustedes descargar inicialmente en Telegram y luego poder conectarse con nosotros a través de esta herramienta chatbot CGR Rinde Cuentas. Por favor, participen, súmense a esta conversación, a esta rendición de cuentas que vamos a iniciar para todos ustedes, para que estén muy atentos frente a cuáles son las temáticas más importantes que vamos a tratar en el día de hoy. Y queremos en este punto saludar
al Contralor General de la República, que está por aquí con nosotros. Aquí está. Contralor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Me encanta saludarlo. Lo mismo. Acompáñeme, por favor. Muchas gracias a ti por acompañarnos esta mañana. Me encanta saludarlo, me encanta verlo. ¿Cómo se encuentra usted? Pues muy contento de que en estos 14 meses podamos ya haber tenido unos resultados importantes, pues con este equipo que me ha venido acompañando, grandes personas que además son buenos amigos, muchos de ellos que nos conocemos desde hace buen tiempo y que han venido estructurando conmigo lo que prometimos en campaña: más tecnología, mayor ciudadanía, y que hoy, un año después de haber llegado, pues es una realidad. Tenemos que decir que hoy tenemos, gracias a los desarrollos legales dentro del plan de desarrollo, unas nuevas direcciones en donde vamos a conectar al país en línea y en tiempo real. Pero además de eso, vamos a poder hacer el análisis claro, contundente, de cada uno de los puntos de lo que ha venido sucediendo con el recurso público. Lo que tú decías es básico. Sin duda. Porque el modelo que hemos tenido nosotros no ha sido culpa del doctor Maya, ni de la doctora Morelli, ni del doctor Turbay. Era un modelo anquilosado y efectivamente solo se recuperaba el 0,4% de lo que estábamos vigilando o investigando. Solo llegábamos en una vigencia de los 260 billones a verificar una oportunidad del 17%. Hoy hemos llegado con muchos esfuerzos al 38%. Pero necesitamos efectivamente lograr llegar a porcentajes mucho mayores del 75-80%. Eso solo se puede hacer gracias a la tecnología y al ciudadano, que es el que vive frente a donde se están haciendo las obras, donde se están ejecutando los recursos y que nos puede decir, gracias a la tecnología, qué es lo que está pasando en línea y en tiempo real. Y de ese nuevo modelo de control fiscal es justamente de lo que vamos a hablar hoy, pero también de muchas otras iniciativas que ya están en marcha en esta nueva Contraloría General de la República mediante esa articulación, señor Contralor General, que es fundamental, el ciudadano y la tecnología. Vamos a la tarima y ahí conversamos a lo largo de toda esta jornada precisamente de lo que ha sido esta labor de la entidad durante el último año. Porque es muy importante que las personas que nos ven, que nos acompañan, que nos siguen a esta hora, conozcan lo que ha venido ocurriendo con la Contraloría General de la República y con las acciones que está adelantando precisamente para preservar, para cuidar, para proteger los recursos públicos, que insistimos, no nos cansamos de hacerlo, son los recursos de todos los colombianos. Vamos a invitar a todos nuestros asistentes en este lugar, señor Contralor General, a que se pongan de pie para dar inicio de manera formal a esta audiencia pública de rendición de cuentas con las notas de nuestro himno nacional de la República de Colombia. Thank you.
Señores, muchas gracias. Por favor, pueden tomar asiento. Señor Contralor General, doctor Carlos Felipe Córdoba. Y bien, como les contábamos hace algunos momentos, señor Contralor, aquí las personas que nos acompañan han podido tener una experiencia virtual dentro de esta nueva dinámica de la Contraloría General de la República, que es precisamente la tecnología. ¿Quiénes han tapado goles contra la corrupción? ¿Quiénes estuvieron haciéndolo? Muchos, muchos. Mire, aquí están todas aquellas personas alzando la mano que a la entrada pudieron taparle goles a la corrupción. Y eso es precisamente lo que hemos venido a contarles a los colombianos, cómo la Contraloría General de la República ha tapado goles a lo largo del último año a través de una serie de herramientas tecnológicas que, como usted lo mencionaba ahora, son inspiración para que ese trabajo se pueda realizar de la mejor manera y efectivamente se pueda hacer un control mucho más estricto, mucho más detallado de esos recursos públicos, de la destinación. Hablemos un poco de eso, de esas iniciativas, de esos desarrollos tecnológicos que han venido a lo largo de este último año, señor Contralor General, apuntalando el trabajo de la Contraloría General. Pues mira, realmente a los 3 meses de haber llegado nosotros a la Contraloría General de la República, pudimos poner en marcha lo que se denominó el Observatorio de Gasto Público. Esa cuenta maestra del Estado colombiano la pudimos ver y ya la podemos tener como si fuera la cuenta de ahorros de cada uno de nosotros. Podemos ver en el día a día sus transacciones, a dónde está yendo los recursos públicos, pero además, efectivamente, cómo se están pagando y para qué se pagan los recursos de todos los colombianos. Eso era muy importante. Pero además, a los 6 meses constituimos lo que se denominó la plataforma Océano, que es la única central en toda América de información contractual, donde tenemos más de 10 millones de registros contractuales, incorporando las bases de datos del SECOP, CIVICOF, todo lo que es el CIA Observa. Y cada uno de esos temas nos ayudó a ver que en las últimas 4 vigencias habían más de 9.8 billones de pesos en contratación. Pero además logramos ver lo que antes era imposible ver para el ojo humano. Empresas de gallinas ponedoras de huevos que terminan haciendo vías. Empresas que son de artistas en Montería haciendo andenes y vías. Farmacias haciendo viviendas. Parece insólito. Pero otro de los temas insólitos sería, por ejemplo, encontrar temas como en 19 departamentos, empresas de carrocerías ejecutando recursos de la salud, o que todavía hay muertos contratando. Temas que antes eran insólitos que se pudieran pensar, pues los estamos detectando por Océano. Pero vamos mucho más allá. Estamos trabajando en este momento para que antes de terminar el año tengamos toda nuestra dirección de información, análisis y reacción inmediata, en donde estaríamos diciéndole al país que nos vamos a conectar en línea y en tiempo real con todas las entidades para que efectivamente podamos hacer un ejercicio de vigilancia y control diferente, en donde efectivamente no lleguemos 4 años después, sino que lleguemos a tiempo para que el recurso de todos los colombianos, estos colombianos que madrugan a trabajar y trasnochan trabajando para pagar impuestos, de verdad se vean retribuidos en más salud, educación, en lo que necesitamos, mayor seguridad. Es que es delicado ver, por ejemplo, que en este país uno solamente se pueda enfermar gravemente en 5 ciudades capitales, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Si vamos al sur de Bogotá, vamos a tener complicaciones grandes para acceder a un hospital de 4º nivel de complejidad en salud. Hacia allá debemos nosotros enfocar efectivamente nuestros esfuerzos. ¿Qué está pasando con los recursos que tanto se necesitan con las necesidades básicas de nuestros ciudadanos? Ese es el trabajo que se ha venido adelantando con la plataforma Océano, pero sabemos que hay muchas más estrategias de las que vamos a hablarles justamente en esta audiencia pública de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República, y una de ellas es
Compromiso Colombia, señor Contralor, que hace parte de la estrategia denominada Control Fiscal Participativo, mediante la cual la Contraloría General vincula a la ciudadanía en la gestión y vigilancia de los recursos públicos. La labor que se ha venido adelantando en todo el territorio nacional a través de Compromiso Colombia es sin duda notable, porque esto ha permitido, y es bueno que los colombianos lo sepan, reactivar una serie de obras relacionadas con infraestructura educativa, con obras viales, que venían generando unos elefantes blancos, lo que veíamos muchas veces cuando pasábamos por distintas zonas del país. No, ahí van a construir un colegio y miren lo que quedó, ahí está creciendo, es mata y bosque prácticamente. Gracias a Compromiso Colombia, por fin se está pudiendo actuar frente a esa amenaza que existía en nuestro país de llenarnos de elefantes blancos. Infortunado, pero ha venido sucediendo. Por eso, ¿nos podemos quedar nosotros quietos, sentados, o podemos actuar? Y por eso, con el doctor Luis Carlos Pineda, con el área de regalías, emprendimos una tarea muy bonita. Yo fui delegado de Participación Ciudadana ya hace casi 10 años. Y por eso, mi propuesta siempre se ha basado en mayor ciudadanía con tecnología. Logramos mapear más de 1.193 elefantes blancos en todo el país y nos hemos dado a la tarea con el liderazgo del doctor Luis Carlos Pineda, del apoyo de los funcionarios públicos territoriales y nacionales, pero sobre todo es importante que tengas en cuenta una cosa, y es la ciudadanía. Gracias a ese apoyo de la ciudadanía, de su liderazgo, de su esfuerzo, hemos podido lograr hacer que varios de estos proyectos evidentemente se vayan a terminar y otros se hayan terminado. Caso, por ejemplo, doctor Luis Carlos, de La Guajira, 8 pozos profundos de agua para la comunidad Wayú, hoy son una realidad, como muchos otros casos que se han venido terminando y que efectivamente empezamos a descontar de los dolorosos elefantes blancos que existen en el país. Por eso, o nos ponemos a la tarea de que se terminen las obras o vamos a ver evidentemente mayor ineficiencia en el gasto. Por eso nuestra propuesta siempre ha sido buscar la prevención, no para coadministrar ni para que sea vinculante, sino para ayudar efectivamente a que las cosas se hagan rápidamente bien. Los recursos están, es importante que lo sepamos. Al año se destinan y se invierten alrededor de 260 billones de pesos de la nación. El próximo año serán 271 billones. Los recursos existen. El problema es que bajen y que lleguen rápidamente a nuestros ciudadanos. Mire, Contralor, aquí hemos invitado a todos nuestros asistentes, también a quienes nos ven desde sus casas, a que interactúen con nosotros. A través de ese chatbot CGR rinde cuentas y hay muchas personas que ya están participando con nosotros. Tenemos hasta este momento 58 participantes, están creciendo las preguntas, 28 preguntas, y por el momento el control fiscal preventivo con un 23% es el tema que más le interesa a todas las personas que se están sumando a esta conversación. Queremos profundizar en este tema de la estrategia Compromiso Colombia, que tan buenos resultados está dando en todo el país. La cifra no es menor, 1.193 elefantes blancos que había detectado de la Contraloría General de la República. ¿Cómo funciona la estrategia Compromiso Colombia? Aquí se los contamos. Participación Ciudadana, a través de la estrategia Compromiso Colombia, ha presentado un escenario, una plataforma para que la ciudadanía participe con nosotros en el ejercicio de control social, ¿no? La ciudadanía ha sido muy activa en este año y creo que ha sido uno de los grandes logros que ha podido presentar Participación Ciudadana. Compromiso Colombia ha sido una herramienta fundamental para este ejercicio. La labor que se viene haciendo acá con la Contraloría, hemos encontrado el apoyo hacia y el saber de lo que se está realizando. Se está informando mucho a la comunidad. La inversión de los proyectos acompañados a la fecha por Compromiso Colombia asciende a 1.7 billones de pesos y los beneficiarios directos e indirectos son casi 5 millones de colombianos. ¿Qué hemos podido desde el ejercicio de vigilancia y control?
dar solución para la debida prestación de los servicios públicos de los colombianos en distintas temáticas, desde el sector de los transportes, donde pudimos tener fechas y claridad respecto a la entrega de proyectos en aeropuertos como Leticia, como Pasto, e igualmente en temas de infraestructura vial como el túnel de la línea, lo que tiene que ver con soluciones energéticas, las fórmulas fotovoltaicas en el municipio de Fonseca, e igualmente lo que tiene que ver con la del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, asimismo temas culturales como el panóptico en la ciudad de Ibagué. Un importante logro para la Contraloría General de la República es generar soluciones concretas respecto de conflictos que tienen que ver con el patrimonio público. Hace poco tuvimos una mesa con Medimás, con la Superintendencia de Salud, igualmente con el Ministerio, donde se establecieron plazos concretos para la entrega de medicamentos y procedimientos a pacientes de alto costo, porque la idea es llevarle una fecha clara de entrega, tenerle un producto a la gente. Que esa obra que tenía dificultades se entregue adecuadamente y se entregue uno con oportunidad y calidad. Resulta verdaderamente notable ver el impacto, Contralor General Carlos Felipe Córdoba, que está generando en todo el país esta estrategia de Compromiso Colombia, destrabando esas obras que amenazaban con convertirse en el factor blanco. Solo hablar entre nosotros para poder destrabar todos los temas. Y eso es lo que más se necesita. Aquí nos ayuda mucho y agradezco la presencia de Pablo, nuestro gran veedor, doctor Pablo Bustos, de Juan Carlos, ¿cierto? Además de Alberto, que lo veo por acá. La tarea que hacen las veedurías ciudadanas, la ciudadanía, es fundamental para nosotros, para que nos cuenten en el día a día qué es lo que está sucediendo. Pero además, porque es que el funcionario público hay veces se queda en la oficina y el veedor nos puede contar qué es lo que no nos cuentan a nosotros. Hace alrededor de 10 años era innovador poner las denuncias por un mail. Hoy lo que estamos buscando con esta nueva reforma que se hizo es efectivamente dotar de todas las capacidades, es para que en el día a día la ciudadanía nos cuente en su minuto a minuto cómo le está yendo además en el servicio de salud, cómo le está yendo a él en el día a día, en el tramo por el que está pasando, en las obras que va encontrando. Y eso es fundamental para nosotros. Por eso la ciudadanía con la tecnología es la mejor herramienta para luchar contra la corrupción y para acabarla. Una consulta, Contralor, si algunas personas nos están viendo a esta hora desde cualquier lugar de Colombia a través de esta señal abierta de canal institucional, desde Putumayo, desde Chocó, y quieren precisamente denunciar una obra que no avanza, que los recursos están a punto de extraviarse, ¿qué deben hacer? Pues nos pueden llamar a nuestra línea, además, telefónica, pueden hacerlo por nuestra página web o pueden acercarse a nuestras oficinas en cada una de las ciudades del país. Allí pueden denunciar claramente si quieren dejar su nombre o si no lo quieren hacer también, nos pueden dar todos los datos, incorporar las pruebas, si tienen fotos, videos, si tienen adicionalmente cualquier audio. Eso va a ser básico para nosotros para poder actuar con rapidez y prontitud. Por eso la gran importancia de tener hoy una infraestructura acorde a las necesidades del país. La Contraloría General no podía seguir en las condiciones de tener una infraestructura del año 2000 en el año 2019, ya estamos a puertas del año 2020. Tenemos el equipo hoy de trabajadores que son muy buenos funcionarios, pero necesitamos médicos, solo hay un médico en toda la Contraloría General y el médico que teníamos o que tenemos nosotros estaba en comisión en la USPEC. Con grandes necesidades necesitamos para un sector de la salud tener nuestra delegada de salud, para la educación también una delegada de la educación que se especialice, pero tenemos graves problemas para tener el apoyo técnico para nuestros auditores. Es mucho más fácil enseñarle auditoría a un ingeniero que ingeniería a un auditor. Por eso necesitamos efectivamente es el personal técnico para que podamos ser asertivos, eficientes y cuidar el recurso de los colombianos.
asertivos, eficientes, cuidando el recurso de todos los colombianos a través, por supuesto, de esa interacción permanente con la tecnología. Pero también hay otro tema que usted nos anticipaba hace un momento, Contralor General Carlos Felipe Córdoba, y es el que tiene que ver con ese nuevo modelo de control fiscal que llegó al Congreso de la República. Usted dio esos argumentos en distintos sectores, porque sin lugar a dudas que fue un ejercicio de socializar esta reforma, este nuevo modelo que requería el país y que finalmente salió adelante. Así las cosas, explíquenos, ayúdenos a entender a todos los colombianos que a esta hora nos acompañan en esta audiencia de rendición de cuentas de la Contraloría General, cómo va a funcionar, cómo va a operar ese nuevo modelo de control fiscal, qué podemos esperar los colombianos de él. Querida Erika, la verdad es que, como te lo decía al comienzo, seguir en lo mismo, en una recuperación del 0,4% del recurso público, no era una opción. Pero además vigilar solo el 17% de un recurso al año es muy poco. En unas necesidades claras donde no hay hospitales en las grandes ciudades del país, en nuestras capitales no existen esos hospitales para atender a nuestra gente. Necesitábamos efectivamente buscar la prevención, no volver al control previo que efectivamente nos dejó tantos dolores, no solamente dentro de nuestros funcionarios, sino también dentro de nuestros ciudadanos. Ahí lo que necesitamos efectivamente es cambiar el esquema, poder decirles cuidado, ojo, advertir, porque si bien el doctor Maya nos decía que se nos perdían 50 billones de pesos al año vía la corrupción, si íbamos a seguir llegando tarde, 4 años, 5 años después, a decir que allá se habían robado el recurso. ¿Y cómo se lo habían robado? Pues no nos servía de nada. Íbamos a seguir era ambientando efectivamente el dolor del ciudadano colombiano. Y lo que necesitamos evidentemente es tener capacidad tecnológica de poder saber en línea y en tiempo real qué pasa con la contratación del país, qué sucede con la ejecución del recurso, pero además ver que efectivamente se está construyendo o se está haciendo las cosas para las cuales se contrataron los recursos públicos. Por eso necesitábamos un control preventivo, no previo, concomitante y posterior. Ya este modelo se ha implementado en el Perú. Tenemos grandes avances también en Chile. Hay grandes avances sobre el tema en Brasil y pues los países desarrollados nunca han dejado de lado toda su función preventiva. Por eso la gran importancia de haber estado nosotros en INTOSAI, que es adicionalmente para nosotros como las Naciones Unidas de los entes de control. Y en ese sentido, 198 países apoyaron efectivamente nuestra propuesta, dentro de la cual iban en sintonía diciendo tienen que tener prevención y prever. Pero además, hoy el debate internacional es acaecido hacia si deben las contralorías o las entidades de fiscalización superior entrar efectivamente es a asesorar a los gobiernos y cómo deberían hacerlo. Porque está claramente definido que no se quiere coadministrar ni que sería vinculante todo un esquema preventivo, sino que lo que se busca efectivamente es evitar que de alguna manera se pueda perder el recurso de todos los colombianos. Pues frente a este nuevo modelo de control fiscal, señor Contralor General, los sindicatos de la entidad también fijaron su posición y por eso queremos compartirla con las personas que nos ven, que nos siguen a esta hora. Totalmente exitoso, creo que el aprobar una autonomía presupuestal y unos recursos para el funcionamiento de la Contraloría General, aprobar el control concomitante y preventivo, la nivelación salarial, creo que es una fortaleza que nos da este acto legislativo y el Congreso de la República. Hemos ganado una serie de herramientas jurídicas, hemos ganado el fortalecimiento presupuestal, son elementos que nos van a dar más ánimo y que nos van a robustecer para poder seguir adelante y que el control fiscal pueda por fin mostrar los resultados en tiempo real que la lucha contra la corrupción nos está exigiendo.
Es parte de lo que se construyó desde la institucionalidad de CGR. Quedamos pendientes con el concurso de méritos para elegir los contralores territoriales, que está pendiente en el país esa discusión. No obstante, avanzamos en un control concomitante y preventivo, con una autonomía presupuestal y con más de 17 medidas que las iremos socializando en la Contraloría, entre las que se destacan mayor poder coercitivo de la Contraloría para ejercer el control fiscal. El presupuesto hace que nosotros podamos tener la ansiada nivelación salarial, que obviamente pues vamos a tener que empezar a trabajarla desde este momento, los decretos, las leyes, los decretos, pero la nivelación salarial en este momento ya está muy cerca, tal vez es la primera vez que la tenemos tan cerca. Y también un logro para los trabajadores, pues obviamente para colombianos y colombianas que van a poder ingresar a la Contraloría General, porque vamos a tener ampliación de la planta y una mejor manera de trabajar, que es la tecnificación de la Contraloría General. Usted, contralor, todo el mundo tiene ya la camiseta puesta, está listo para comenzar a trabajar con este nuevo modelo, Erika, de control fiscal. ¿Qué falta? ¿Cuándo llegará la reglamentación para que pueda entrar ya a operar? Estamos trabajando en ello, Erika. A mí me gusta, la verdad, generar consensos. Uh-huh. Por eso hace más de un año que llegamos a la Contraloría General, lo primero que hicimos fue convocar a los sindicatos. Yo tenía una idea inicial sobre lo que debía ser el proyecto de acto legislativo. Sin embargo, ellos me vencieron con argumentos y en estos 8 debates se nutrió aún más. El doctor Arce, el doctor Botero nos ayudaron con sus ideas, que hoy les agradezco que nos acompañen, además la mañana de hoy. Y pudimos sacar, yo creo que un gran acto legislativo, un nuevo modelo de control fiscal en donde sigue siendo un control posterior y selectivo, pero con gran posibilidad de que se haga un control preventivo, no previo y concomitante. Eso nos va a ayudar mucho. ¿En qué sentido? En ayudar a ser más eficientes, llegar a tiempo, pero además se incorporan varias ayudas dentro del modelo, en donde hemos tenido problemas, por ejemplo, a nivel territorial, donde hayan visos de corrupción de alguna contraloría territorial. Si así sucede, falta, por ejemplo, de capacidad técnica, como el caso de la Contraloría del Baupés, Vichada, Guainía, Guaviare, Casanare, que tienen solo 5 funcionarios, no tienen un abogado, no tienen un ingeniero civil. Poder entrar la Contraloría General de la República a suplir esas necesidades y hacer la vigilancia y control que tanto se necesita. Y en eso agradezco el apoyo de todas las Contralorías Territoriales en ese sentido en el Congreso. Durante todo el proyecto de acto legislativo, aquí nos acompaña la doctora Adriana, la presidenta de todos los contralores, con quien hemos venido trabajando, nuestro contralor del departamento de Córdoba, y cada uno de ellos que ha venido trabajando también en la reglamentación para poder fortalecer el modelo de control fiscal del país. Es importante también tener en cuenta que se va a ampliar la cobertura efectivamente con capacidad de un control prevalente, en donde la capacidad de vigilancia y control será mucho mayor, pero además un sistema nacional de control fiscal, en donde podamos estar con la señora auditora general entrante, que la doctora Alma Carmenza, que hoy nos acompaña, y su equipo, vamos a poder trabajar efectivamente en cómo se va a hacer un mejor control a todos los recursos a nivel territorial, que es lo que en últimas necesitamos. Sin duda, además ese nuevo modelo de control fiscal preventivo, concomitante, posterior, seguramente va a ser muy útil para fortalecer todas estas estrategias de las que hemos venido hablando. Compromiso Colombia y claramente la plataforma Océano, que no nos cansamos de decirlo, es una herramienta verdaderamente maravillosa que en tiempo real está verificando todo el tema de contratación en el país. Es el primer paso, porque apenas conozcan ustedes lo que les tenemos preparado dentro de esa dirección de información, análisis y reacción inmediata, se darán cuenta de la importancia de entrar al siglo XXI de la tecnología y poder entender y saber la importancia que tiene el estar conectados en línea y en tiempo real
para no torpedear, sino ayudar efectivamente a que las cosas se hagan bien en Colombia. Es muy importante que el recurso de todos los colombianos quede bien administrado y bien ejecutado. Y precisamente para que ustedes conozcan, Contralor, todo el alcance de lo que es, por ejemplo, esa herramienta tecnológica, para que ustedes valoren la importancia de lo que se ha venido haciendo a partir de la tecnología, vamos a profundizar en lo que es, en lo que ha venido haciendo la plataforma Océano, que además ya ha obtenido reconocimientos porque lo que hace es verdaderamente importante. Así funciona. El grupo de Océano, en su necesidad de poder recopilar estas grandes bases de datos sobre contratación, en primer lugar acudimos al SECOP como es natural, y en el SECOP, luego CIRESI, CIOBSERVA y CIVICOP, que son nuestras fuentes de información, unidas todas estas fuentes de contratación, nos dimos cuenta que existen y que tenían un nivel de error casi del 35%. ¿Esto qué permitió? Esto permitió saber que no podíamos depender exclusivamente de una base de datos, sino tener en contexto y en conjunto todas las grandes bases de datos del Estado. La Contraloría General de la República es la primera entidad del Estado que cuenta con una base de datos confiable de contratación estatal. Esta plataforma empieza pues a hacerse visible al país, entonces que ya la Contraloría pueda sistematizar absolutamente todo, que pueda detectar cuáles son esas mallas, cuáles son esos grandes monopolizadores del dinero en el país, y que además nos pueda decir a nosotros, los puentes de comunicación para la ciudadanía en general, qué puede pasar a nivel de corrupción, pues realmente es una ayuda enorme para contrarrestar pues todo lo que está pasando, lo que ha pasado durante toda la historia de Colombia. Esto es una herramienta adicional a los periodistas para poder contrastar información a la hora de llevar a cabo una investigación sobre cuáles son los objetos contractuales, cuáles son los montos de los contratos, quiénes están quedando con los contratos en el Estado y a qué van a beneficiar esos contratos, digamos, a qué comunidades van a beneficiar. Y eso es muy importante saberlo. Lo que va a generar es una mayor transparencia para poder visibilizar justamente estos temas a la ciudadanía. Como resultados del Grupo Océano, podría mencionarles que hemos detectado que de los 1.000 billones de pesos que se contratan en el Estado, 250 corresponden a mallas empresariales, de las cuales la malla más grande suma casi 190 billones de pesos. Quiere decir que existe una gran concentración en la contratación del Estado. También hemos detectado que existen personas fallecidas contratando con el Estado, personas inhabilitadas por la Contraloría y por la Procuraduría, contratistas del Estado. Hemos detectado también, gracias a los convenios que hemos suscrito con varias entidades del Estado, entre las cuales se encuentra la DIAN, hemos podido detectar también indicadores importantes para una posible colusión en la contratación del Estado. Una cantidad de información que se puede inferir que se tratan de los mismos contratistas que se están presentando en la licitación. Cifras en cero. Cruce de datos con la fuente de la contaduría, que nos da a indicar que la cifra y la deuda total del Estado es de 75 billones de pesos, y por supuesto también el Observatorio de Medicamentos, en lo cual tenemos todo el tema del tema de hospitales y el tema de medicamentos, inicialmente con unos hospitales que ya están plenamente identificados. Muy bien, a esta hora me confirman que a través de nuestro chatbot CGR rinde cuentas, señor Contralor General, ya hay 91 personas registradas, 67% de ellas están aquí en este momento, en este recinto, y la principal temática de interés es en un 25% el control fiscal preventivo, 16% justamente la herramienta Océano, lo que se ha venido haciendo, y hay un 17% que está interesado en conocer todo el trabajo alrededor del plan de alimentación escolar del PAE, del que ya vamos a hablar. Porque antes de pasar la página frente al tema de Océano, señor Contralor General, ¿qué viene para el próximo año en torno a esta herramienta? Bueno, fortalecerla mucho más en torno a la inteligencia artificial, fortalecerla aún más en torno a la analítica y, como les decía,
vamos a tener nuestro Centro Integrado de Información, Análisis y Reacción Inmediata, donde allí tendremos alrededor de 69 personas 24 horas al día revisando efectivamente por sectores qué es lo que viene sucediendo en materia de contratación, en ejecución de esos recursos, esos proyectos efectivamente con quién están, quiénes se quedaron con ellos y si van cumpliendo los tiempos o no. Y con eso tendríamos capacidad a cualquier alerta que nuestra sala tenga para que la reacción inmediata se active y pueda salir con rapidez y prontitud a atender cualquiera de estos temas. En este primer año la Contraloría General de la República, ustedes lo están viendo a esta hora, ha adelantado importantes acciones, un nuevo modelo de control fiscal que ha sacado adelante en el Congreso de la República, también todo lo que tiene que ver con la estrategia Compromiso Colombia, con la plataforma Océano, y hay otro tema que también es muy importante y que queremos compartirlo con todos ustedes. Es una nueva herramienta conocida como el Observatorio del Medio Ambiente, que ha sido financiado con recursos internacionales. El medio ambiente, que es un tema de la mayor trascendencia, que está en todas las agendas, no solo nacionales, sino internacionales. Y precisamente a través de la tecnología, ustedes, los ciudadanos, pueden acceder en tiempo real, pueden conocer cuáles son los más recientes informes del estado de los recursos naturales del país. Un logro que tiene un precedente. Este observatorio se viene trabajando desde el año pasado y se trabajó además con recursos de la cooperación canadiense y de la cooperación de la Unión Europea. Es un proyecto que inicialmente buscaba poder colocar en un sitio, en un repositorio, los trabajos que nosotros hemos realizado de auditorías, visitas técnicas y demás, sobre todo información de tipo presupuestal ambiental. Cuando arrancamos con la administración del doctor Carlos Felipe, decidimos darle, fortalecer el observatorio. Y lo que hemos hecho a la fecha es brindarle a los ciudadanos, darles un primer regalo, poder acceder a los últimos 7 informes del estado de recursos naturales del país. Es un logro que los ciudadanos puedan entrar, consultar, y cada informe tiene un énfasis. Algunos tienen énfasis en la cuenca del río Magdalena. El informe de este año tiene 2 capítulos muy importantes que tienen que ver con deforestación y otros sobre nuestras auditorías regionales. Ese sería como el plus. Además, incorporamos en esta nueva visión del observatorio la posibilidad de que los ciudadanos nos acompañen en las visitas técnicas que estamos haciendo en terreno, de las auditorías que estamos haciendo en este momento en el segundo semestre. Y finalmente, estamos anunciando también a través del observatorio alianzas estratégicas muy importantes que estamos haciendo con entidades que son vitales dentro del Sistema Integrado Nacional Ambiental, y me estoy refiriendo Ministerio de Medio Ambiente, ANLA, IDEAM, DANE, IGAC. Con todos ellos hemos tenido un acercamiento para poder crear lo que queremos llamar una especie de botones donde podamos nosotros ingresar por el Observatorio Fiscal Ambiental de la Contraloría, acceder a información de esas entidades y viceversa. Nos pondrían también ellos en sus entidades para poder acceder a información que está en este momento publicando el Observatorio. Muy bien, más adelante, Contralor, volveremos sobre el tema del medio ambiente y el control que realiza la entidad en todo el territorio nacional. Erika, pero si me permites, yo creo que es importante la tarea que han hecho desde nuestra delegada de medio ambiente con su observatorio. ¿Por qué? Porque primero hay un sistema que es importante de georreferenciación allí, todos nuestros ríos, efectivamente, todo nuestro patrimonio ambiental colombiano ya está ahí para que ustedes lo consulten. Pero hay un tema más importante todavía, y es que ustedes van a poder revisar cómo, en términos de temas como el río Bogotá, tenemos ya más de 47 vedurías dentro de todo su radio de acción, y que se viene trabajando con la ciudadanía el día a día de cómo efectivamente viene desempeñándose el trabajo que se ha hecho dentro del río Bogotá y cada uno de los municipios aledaños. Yo creo que eso es un trabajo importante que han venido realizando con la doctora Hualfa, el doctor Luis Carlos Pineda, que efectivamente
se ha hecho con el equipo técnico nuestro de participación ciudadana, nuestros funcionarios que viven todo el día como hormiguitas trabajando con el ciudadano, y eso es la clave. El ciudadano que nos está diciendo qué es lo que está pasando en el día a día, efectivamente, con lo que más les duele. El control ambiental, que sin lugar a dudas es un tema de vida o muerte, porque al fin y al cabo está vinculado con la contaminación, que de acuerdo con Planeación Nacional mata a millones de colombianos cada año. Hay otro tema que preocupa y mucho, lo veíamos ahora con los resultados de nuestro chatbot, esta herramienta digital que hemos puesto a disposición de todas las personas que nos ven, que nos acompañan a esta hora en esta audiencia de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República, y es el programa de alimentación escolar, que verdaderamente duele lo que ocurre con nuestros niños, con nuestros estudiantes en las distintas zonas del país. Pues la Contraloría General de la República, bajo su liderazgo, Contralor, ordenó un diagnóstico para conocer el fondo del programa de alimentación escolar. ¿Cuáles son sus principales falencias? Y estos son los resultados. Pues aquí venimos a denunciar todo lo que pasa en nuestro departamento, desde la zona del Catatumbo hasta los lados del Páramo. Nosotros aquí venimos en pro de la lucha de qué, del Catatumbo, de los venezolanos y también de las manipuladoras de alimentos. El apoyo de jóvenes como Wilmer Alexis ha sido fundamental para la Contraloría en desarrollo del diagnóstico del programa de alimentación escolar PAE. Me parece que el PAE en Norte de Santander no lo tienen regulado según la crisis actual que está viviendo. Lo que ha sido la migración venezolana no ha ido mermando, ha ido aumentando. ¿Cuántos más o menos compañeros tuyos tienen la misma situación? Casi todo el salón. ¿Sí? ¿Cuántos en el salón? Somos 28. Y pues es más del 50% de los estudiantes de mi salón que vienen. Solo son como 8 de Cuba. Lo que hace que, pues, por ejemplo, nosotros en la gobernación nos falten recursos para poderle dar a todos esos venezolanos. La alimentación en la parte de las verduras falla porque hay veces las verduras vienen con un sabor raro o vienen mal cortadas. Ha ido mejorando en gran medida respecto a años anteriores. Este diagnóstico, que muestra irregularidades que van desde la contratación hasta la calidad de los alimentos que se suministran a los niños, se realizó en 31 municipios de 10 departamentos, incluyendo el Distrito Capital. Pues aquí me actualizan más datos, control fiscal preventivo, el tema que más interesa a esta hora. También hay resultados de cooperación, la herramienta Océano. Bueno, tenemos mucha participación, hay más de 40 preguntas, vamos a intentar resolverlas todas, pero claramente este tema del control fiscal, del cuidado de los recursos públicos, interesa y mucho a todos los colombianos. Pero volvamos a esta situación del programa de alimentación escolar, Contralor General Carlos Felipe Córdoba. Mire, en el informe, en ese diagnóstico en el que estuvo trabajando la Contraloría General, se encontraron fallas como la falta de recursos para el programa, mala dotación de los restaurantes, problemas con los menús, irregularidades en la contratación y también en los pagos. Un 37% de la infraestructura de los comedores escolares es insuficiente. El 35% de esos espacios tienen problemas de calidad y en algunos falta garantizar la cobertura para todo el año escolar. ¿Cómo ve usted la situación del programa de alimentación escolar en el país, Contralor General Carlos Felipe Córdoba? Erika, es un tema delicado y nos preocupa más ahora que llegan nuevos mandatarios que efectivamente conozcan estos temas para que no vayan a cometer errores del pasado. Porque hoy tenemos procesos por más de 83 mil millones de pesos, en donde efectivamente hay más de 11 gobernadores que están al día de hoy investigados, alcaldes procesados, y lo que no quisiéramos es repetir esa historia. Aquí lo que necesitamos efectivamente es que lleguen los recursos. Imagínese un muchacho que no desayuna, pues efectivamente no tiene el componente nutricional para poder aprender y el cerebro se atrofia. Pero si los menús no eran efectivamente lo que debían tener los niños,
pues hemos encontrado grandes falencias. No solamente el hecho de que no tengan los recursos que deben ser, sino que no se destinan como debe ser, ¿sí? Es delicado que no tengan la infraestructura para poder hacer los alimentos, pero también que no se les dé, según lo que dice el nutricionista, el menú y la minuta que deben seguir. Eso es supremamente delicado. Por eso hemos pedido con claridad que busquen una fórmula al gobierno de ver cómo pueden ejecutar estos recursos de manera eficiente, sin que se genere efectivamente estos temas, dentro del cual vamos a seguir teniendo problemas si no hay un cambio radical y estructural a este modelo de programa de alimentación escolar en el país. Y fíjese usted la importancia de ese proyecto de los contralores estudiantes, porque son los niños, los jóvenes, los que denuncian lo que está pasando. Pero Erika, lo dijimos desde el principio, por eso mayor ciudadanía con mayor tecnología. Son estos estudiantes del colegio los que nos pueden decir efectivamente con su teléfono inteligente o con una foto o con un video en línea y en tiempo real. Esto es lo que estoy comiendo, esto es lo que me están dando. Esto es lo que me están dando, si está acorde a la minuta o no. Y por eso es tan importante la tarea que hoy cumple el doctor Pineda, de estar todo el día con ese gran liderazgo que tiene nuestra gente de participación ciudadana para trabajar en conjunto con toda nuestra ciudadanía. Es que el ciudadano es el único que nos puede decir efectivamente si lo están atendiendo bien o no con el recurso que está pagando vía impuestos. Y nosotros buscar rápidamente atender esas solicitudes. Por eso es que nosotros hemos tratado al máximo de hablar con nuestros contralores estudiantiles en cada uno de esos colegios, con cada uno de estos líderes estudiantiles, para que nos ayuden constituyéndose efectivamente en vigilancia y control de dichos recursos de la alimentación escolar. Contralor General Carlos Felipe Córdoba, vamos a seguir luego de una pausa para mensajes institucionales con otros temas que son de la mayor importancia en el país. Hablaremos de Hidroituango y de muchas otras acciones que adelanta la Contraloría General de la República en beneficio de todos los colombianos, en el cuidado, en el control de los recursos públicos. Ustedes pueden seguirnos, pueden acompañarnos en esta rendición de cuentas a través de las redes sociales de la entidad, en Twitter, @cgr-colombia, Facebook Live, también estamos transmitiendo a través de las gerencias departamentales, vía streaming, en la página de la Contraloría, www.contraloría.gov.co, y por supuesto descarguen Telegram, ahí está nuestra herramienta, nuestro chatbot, CGR rinde cuentas. Aquí le está rindiendo cuentas al país el Contralor General Carlos Felipe Córdoba. Ya volvemos, mensajes y tenemos mucho más para contarles. En 2 minutos vamos a volver, así que por favor no abandonen el recinto porque de inmediato sigue la transmisión y vamos con otros temas.
Hola, hola, hola. Sí, hola, 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 hola. Sí, ya, ya lo sacamos. Este, entonces sería para allá. Uno, dos, tres, uno, dos, un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos. ¿Pero qué le va a cambiar? ¿Cuánto tiempo tengo? Ponerle este. Ponerle este a ella. Gracias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos, tres. Si es que eso con esa cinta es terrible. Uno. Dos. Sí, perfecto. Gracias. Señora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos bien. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en la audiencia pública de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República, emitiendo desde la ciudad de Bogotá. Saludamos a todas las personas que nos acompañan a esta hora desde distintas regiones del país, que se suman a esta transmisión a través de canal institucional en su señal abierta y también a quienes lo hacen a través de las gerencias departamentales en todo el país a través de streaming en la página www.contraloria.gov.co. Justamente un saludo muy especial a los niños, a los veedores del programa de alimentación escolar desde Villavicencio. Nos están viendo ahí en el departamento del Meta. A todos ustedes, muchas gracias por seguir y estar atentos a esta transmisión. Uno de los casos más sonados durante el último año en Colombia ha sido el caso de Hidroituango. Cuando el Contralor General Carlos Felipe Córdoba llegó precisamente a la entidad, se encontró con toda esta crisis desatada y se ordenó entonces de manera muy rápida, de manera muy efectiva, un control excepcional. Allí se establecieron en ese proyecto varias irregularidades.
modificaciones a los diseños originales que los contratistas le dieron prioridad a tratar de cumplir las fechas de entrega sin importar el atraso que ya tenía la obra. Nosotros estuvimos precisamente acompañando todo lo que ha sido este proceso, el control excepcional que ha venido adelantando la entidad, y esto fue lo que encontramos, lo que documentamos para que ustedes puedan ver, puedan conocer de primera mano lo que ha ocurrido en Hidroituango. El caso de Hidroituango es sin duda alguna el proyecto de infraestructura de formación de capital más importante que ha auditado la Contraloría delegada para Minas y Energía. Hidroituango es sin duda alguna el proyecto más grande en función de activos para la generación de energía eléctrica. Sin embargo, Hidroituango no siempre cumplió el principio de planeación. Es en el año 2013 y en el 2014 donde la gestión fiscal de alguna manera corre riesgo y este proyecto se modifica de una manera muy importante. En consecuencia, el proyecto inicialmente contemplaba dos túneles para la desviación del agua del río, del segundo río más importante de Colombia, que es el río Cauca. Y se creó un tercer túnel. Este túnel, el 28 de abril del 2018, colapsa. Hay un derrumbe de aproximadamente 235 mil metros de tierra que caen y taponan, en este caso, el tercer túnel. Y esto llevó a que se presentara una condición de catástrofe alrededor de lo que tiene que ver el proyecto, obligando a que el constructor tomara medidas de contingencia y claramente salvar las vidas de 130 mil personas que aguas abajo vivían del proyecto. La Contraloría hizo un ejercicio importante para la reconstrucción forense de lo que tenía que ver con este proyecto, revisando los aspectos más relevantes desde el punto de vista financiero, el aspecto técnico y claramente la gestión fiscal que este involucraba. Este proyecto había definido una línea base de presupuesto de 9.2 billones de pesos y hoy la declaración de este proyecto es de 15.6 billones de pesos, aún con un nivel de incertidumbre alto frente a la puesta en funcionamiento de este proyecto. Y desde el punto de vista de la gestión fiscal, pues claramente lo que se vio es que hubo unas modificaciones importantes. Es un proyecto que tuvo 180 modificaciones técnicas y 130 modificaciones presupuestales. Sin duda alguna, la Contraloría es un apoyo para lo que es el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura en el país. Sin embargo, estos proyectos tienen que considerarse con la mayor madurez y obviamente que los proyectos cumplan la finalidad de los intereses supremos del Estado. Ahí lo tienen. Hidroituango es un proyecto que inicialmente, señor Contralor General, debía costar 9 billones de pesos, hoy supera los 15 billones de pesos. Además, se ha establecido que solo daría utilidades 35 años después de entrar en operación. ¿Qué pasa hoy en Hidroituango? ¿Cuáles son las decisiones que la Contraloría General toma en este día frente a este caso, a Hidroituango? Erika, nosotros hace alrededor de 2 meses sacamos nuestro informe sobre Hidroituango, en el cual hay unos hallazgos importantes en materia de planeación, en materia efectivamente de ejecución del mismo proyecto. Nosotros todo es bajo la tesis de la presunción. Hoy se abre un proceso de responsabilidad fiscal donde hay varios presuntos responsables, dentro de los que están efectivamente algunos gerentes anteriores de Hidroituango y de EPM, en donde efectivamente lo que necesitamos es recuperarle esos recursos, esos más de 4 billones de pesos que se han estimado, dentro de lo cual efectivamente necesitamos que se le devuelvan a los antioqueños. Recuerden muy bien que esto es un control excepcional y dentro de nuestro esquema de vigilancia y control, hoy lo que se abre es el proceso de responsabilidad fiscal para que ellos nos cuenten qué fue lo que sucedió, ¿cierto? Y en ese proceso de responsabilidad fiscal, efectivamente ver con las pruebas que ya tenemos,
quiénes fueron efectivamente los responsables de las tomas de decisiones en ese proyecto desacertadas. ¿Por qué? Porque este es un proyecto de gran magnitud, de gran importancia para el país. El doctor Arce era además ministro de Minas y Energía en el periodo pasado y sabe que sería el 17% de la generación eléctrica para Colombia. De gran importancia, de gran relevancia, y por eso debía estar funcionando para el año 2018, diciembre del año 2018. Y todo lo que genere el hecho de que no se haya puesto en funcionamiento son más costos para nuestros ciudadanos colombianos. En ese sentido, hoy se abre el proceso de responsabilidad fiscal hacia varios de estos tomadores de decisiones y en ese sentido vamos a oírlos para saber qué fue lo que pasó desde su punto de vista y así poder tener mejor información desde ellos mismos para tener capacidad de tomar rápidamente una decisión sobre lo mismo. ¿Cómo se adelantará ese proceso, señor Contralor? Pues se adelanta, digamos, según la ley, con todo nuestro esquema procesal. Ahí está el Estatuto Anticorrupción y la Ley 610 del 2000, en donde nos dicen cómo se surte el proceso ordinario nuestro, nuestras etapas además, para oírlos en versión libre a cada uno de ellos y efectivamente que puedan incorporar todo su material probatorio para así darnos más luces de lo que sucedió con cada uno de ellos con respecto a Hidro Ituango. Habla usted de que sea un proceso rápido. ¿Estimaría en este punto tener concluido esta etapa en algún momento? Claro, esperamos que lo que más rápidamente se pueda. Estamos estimando, por más que se nos lleve el caso, alrededor de un año y medio, máximo 2 años, ¿cierto? Que es en lo que hemos podido ver nosotros con un cronograma ágil, ¿cierto? Y cumpliendo la garantía procesal de cada uno de nuestros investigados, que ellos puedan efectivamente tener la capacidad de venir a decirnos qué es lo que sucedió. Las acciones de la Contraloría General de la República en defensa de los recursos de todos los colombianos, proceso de responsabilidad fiscal que involucra a 34 personas relacionadas con el proyecto energético de Hidro Ituango. Avanzamos en este tema de la rendición de cuentas de la Contraloría General de la República. Quiero decirte, señor, una cosa. El control excepcional lo aceptamos nosotros en el primer semestre de este año y en tiempo récord, alrededor de 4 meses lo sacamos y estamos ya abriendo un proceso de responsabilidad fiscal sobre el tema. Luego de que la Contraloría Territorial, que tanto nos criticó de que aquí se dormían los procesos, no hizo nada en muchos años. Entonces, con gran alegría quiero contarle que efectivamente hoy la Contraloría General de la República le cumple al país en ese sentido. Y esperamos que quienes hoy estamos diciendo que son responsables o presuntos responsables del tema, nos puedan explicar por qué tomaron dichas decisiones y efectivamente podamos recuperar a bien más de 4 billones de pesos de los antioqueños y que efectivamente se necesita recuperar para el país dentro del proyecto más importante de generación de energía que es Hidro Ituango. El doctor Arce, que fue ministro de Minas y Energía, dirá lo contrario si no es así. Año y medio, 2 años, para que conozcamos ya resultados definitivos. Debo ser prudente, Erika, con eso. ¿Podría ser antes? Podría ser, y tenemos toda la facultad. Yo le quiero decir, la doctora Serrano, que aquí nos acompaña, que viene de muchas administraciones y le tengo gran cariño a ella y a su equipo, han venido trabajando muy fuerte en ese sentido y esperaremos que antes de esa fecha podamos tener algún resultado, pero debo ser completamente prudente en los términos para que luego ustedes y el país no digan que yo no cumplí las fechas.
pero sin lugar a dudas es una noticia que el país estaba esperando, teniendo en cuenta el alcance de lo que el vicecontralor Ricardo Rodríguez ya hablaba de una tragedia, de una catástrofe prácticamente en lo que se convirtió este proyecto de Hidroituango. Yo sería más prudente, aquí lo que necesitamos efectivamente es que un proyecto de esta envergadura salga adelante, ¿sí? Aquí lo que necesitamos es que un proyecto como Hidroituango viva, quienes hayan tomado malas decisiones que lo paguen, pero necesitamos que el país proyectos efectivamente importantes como este salgan a la vida, nos den capacidad a nosotros de poder contar con una buena generación, además eléctrica, y que estos proyectos sean además ejemplo en la región, pero que quienes tomen malas decisiones, quienes quieran hacer la marrulla, paguen por ello. Es la importancia de las responsabilidades fiscales que también se tienen que, claro que asumir que sí, cuando se trata de un proyecto de esta envergadura y de esta dimensión. Así es, Erika. Muy bien, seguimos, señor Contralor. Tú mandas. Vamos entonces a hablar de salud, porque si bien es cierto que Hidroituango ha causado tanto dolor de cabeza y tanto malestar a los colombianos, pues el día a día es precisamente las fallas en el sector salud, fallas en la calidad del servicio, en el manejo de las entidades promotoras de salud, las llamadas EPS, y una de las que más problemas ha generado es precisamente la liquidada SaludCop. Con relación a este EPS, la Contraloría ha tomado durante los últimos años varias decisiones importantes. La más reciente está relacionada, escuchen esto, con un fallo de responsabilidad fiscal por más de 91 mil millones de pesos por la desviación de recursos durante la intervención de SaludCop que correspondió a los años 2011-2017. ¿Qué llevó a la Contraloría a adoptar esta determinación? Aquí se los contamos. La Contraloría General de la República adelantó un proceso de responsabilidad fiscal contra personas naturales y jurídicas con ocasión de la intervención de SaludCop EPS. En el transcurso de la investigación y luego de evaluadas todas las pruebas arrimadas al proceso, pudimos establecer que se presentó un daño patrimonial al Estado por el cual se profirió fallo con responsabilidad fiscal en cuantía de 91.133 millones de pesos. Esto con ocasión de la desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para pagos de obligaciones totalmente diferentes al objeto social de la empresa. Estos dineros debieron utilizarse para pagar los servicios médicos a sus afiliados y lo utilizaron para pagar honorarios de abogado, a vinculados económicos y otros gastos totalmente diferentes al objeto social de SaludCop. No le veo nada extraño a ello, ¿no? Si todo aquel que toma y dispone de recursos, de situaciones que no le son personal, tiene que ser sancionado, sobre todo si son dinero público. Siempre gastan la plata en otros bienes, haciendo, por ejemplo, armatrostes como esto, para no atender, pero nunca atienden nada. Apenas hay dos personas ahí atendiendo. Está comprobado, es muy delicado, pero no es solamente una EPS la que haga eso, es la salud. Por todo lado le desvían a uno sus servicios porque las plata van para otros lados. Este proceso ya terminó, se falló en primera instancia, se confirmó en segunda instancia y hoy se encuentra en etapa de jurisdicción coactiva. Señor Contralor General, ¿por qué este fallo de SaludCop es tan importante? Erika, este fallo de SaludCop y de todos los temas de la salud son importantes porque lo primero que nos debe interesar es el usuario. Y el usuario es el ciudadano. Yo lo decía comenzando hoy nuestra jornada. Aquí nos acompaña Faruk Urrutia, que es asesor nuestro en materia de salud. Y él sabe muy bien la gran problemática que hoy tiene este sector. Lo decía iniciando, solamente usted se puede enfermar gravemente en 5 ciudades capitales: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Aquí nos acompaña el representante John Jairo Cárdenas, que es del Cauca. En Popayán no tenemos un hospital de cuarto nivel de complejidad en atención en salud. Hoy el problema es de acceso. Lo que decía nuestro ciudadano, hacen moles pero no nos atienden. Aquí necesitamos atender a la gente.
No, que no se nos olvide que esos recursos públicos son para atender al personal, al ciudadano. Mi tierra Pereira, yo que vivo siendo tan orgulloso de ser pereirano, montañero y provinciano, ni en Pereira, ni en Manizales, ni siquiera usted puede ir al Quindío en Armenia a un hospital de cuarto nivel de atención en salud. Tiene que irse para Cali o para Medellín. Y hay personas que se nos mueren porque no tienen con qué ir a Cali o a Medellín. Y entonces ahí es en donde debemos nosotros tratar efectivamente de que esos recursos lleguen a donde deben llegar, al ciudadano. Por eso la gran importancia. El Consejo de Estado en sus fallos lo ha dicho claramente, hacia dónde y qué inversiones se pueden hacer por parte de las EPS. Nosotros lo único que hacemos es cumplir la ley, y en ese sentido necesitamos pensar es en el ciudadano, no en el negocio, en el ciudadano. Efectivamente el privado debe tener su utilidad, pero aquí nuestro interés con el recurso público es el ciudadano colombiano. Esa es la gran importancia de todo eso. Por eso este fallo de 91 mil millones de pesos es clave, con los fallos anteriores, de que podamos entender de que nuestros ciudadanos deben tener es un buen servicio de salud. Lo mismo, aquí nuestro Contralor de Córdoba, triste lo que sucede en su ciudad capital Montería, con todas las circunstancias de EPS como Comparta, lo que sucede efectivamente en la atención de estos hospitales públicos, 930 hospitales, y hemos venido dando resultados con el liderazgo hoy del doctor Cárdenas desde la delegada de Social, en donde encontramos que el hospital de San Andrés, por Dios, no tiene hoy ni siquiera con qué operar. El hospital de mi tierra, Pereira, hallazgos por alrededor de 9 mil millones de pesos, en donde además los medicamentos, el instrumental médico, tiene sobrecostos por más del 200%, Erika, por Dios. Aquí tenemos que tener un poco de sentimiento y de corazón con la gente. Es que cada uno de nosotros vamos a ir a un hospital o a una clínica. La verdad, la salud no discrimina edad, color, partido político ni estrato social. Cada uno de nosotros vamos a ir a una de estas clínicas, y si no se hacen las inversiones, óigalo bien, si no se hacen las inversiones en estos hospitales, Dios no lo quiera, está uno algún día pasando por alguno de los municipios de la geografía colombiana, y si le da un patatús a uno, ¿qué hace después? Se puede morir. Téngalo por seguro que así es. Se puede morir. Por eso la gran importancia de que lleguen esos recursos, que no es cualquier cosa, 35 billones de pesos que se destinan al año. ¿Sí? Eso es supremamente importante. Y si a eso le suma los más de 22 billones de pesos de los más de 1,000 municipios y 32 departamentos para la salud al año, deberíamos tener unas inversiones distintas. Por eso mayor tecnología, mayor ciudadanía, tiene que ser la clave para generar un desarrollo distinto en este país. Y que sepan, por supuesto, quienes roban los recursos de la salud de los colombianos, y con la salud no se juega, porque hay sanciones y hay entidades como la Contraloría General de la República que tienen la lupa puesta frente a estos hechos. Otro caso también que es muy emblemático de corrupción relacionada con un tema de usuarios y con la salud es lo que tiene que ver con los distintos carteles. En el caso del cartel de la hemofilia en el departamento de Bolívar, la Contraloría General también en este último año ha tomado decisiones importantes. Se emitió un fallo de responsabilidad fiscal por más de 26 mil millones de pesos. Acá les contamos qué fue lo que encontró la Contraloría General frente a este caso, el de la hemofilia, el cartel de la hemofilia en el departamento de Bolívar. En el departamento de Bolívar, el cartel de la hemofilia dejó un daño patrimonial de 26.274 millones de pesos. La gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Salud, realizó unos pagos correspondientes a unos cobros por servicios de salud para pacientes hemofílicos, los cuales pudo establecer el fallo de primera instancia que son irregulares, toda vez que estos han debido realizarse a través de las EPS a las cuales se encontraban afiliados los pacientes diagnosticados con hemofilia.
Los primeros antecedentes de estos llamados carteles se dieron en el departamento de Bolívar. Posteriormente, durante las vigencias también 2015, 2016 y 2017, en términos de hemofilia se identificaron irregularidades en el departamento de Córdoba, en el departamento de Sucre y en el departamento de Caquetá. En estos cuatro departamentos, los lineamientos que revisó la auditoría de la Contraloría General de la República fueron los mismos. Priorización en salud, priorización en recursos del Sistema General de Participaciones y priorización en recursos para la población pobre no asegurada o no afiliada. Y en estos cuatro departamentos se encontraron falsificación de documentos, pacientes que no existen con esa enfermedad o pacientes que, teniendo la enfermedad, el tratamiento médico y los medicamentos que se les aplican no corresponden a los que la enfermedad necesita. Y seguimos en la región Caribe colombiana para hablarles también de otro de los grandes dolores de cabeza de todos los habitantes de esta tierra, señor Contralor, Electricaribe, que sin lugar a dudas es pero para Erika, muchos, mire, y se lo digo porque mi familia es de Barranquilla y lo padecen a diario. Antes de pasar a Electricaribe, Erika, aquí nos están acompañando también el doctor Harry Giovanni, que es del Caquetá, representante a la Cámara. En el Caquetá no hay un hospital de cuarto nivel de complejidad en atención en salud. Mire la importancia del tema de salud. Lo mismo el doctor David Pulido, que es representante además de un departamento de la otra Colombia. Grandes necesidades, ni siquiera hay allá hospitales de tercer nivel de atención en salud. Es que hay que ver la realidad del país para entender la importancia que tiene el acceso a la salud. Por eso, para nosotros es de gran importancia estos recursos y que lleguen definitivamente a que se hagan las inversiones respectivas. Muy bien, nos quedamos precisamente con esa reflexión frente a un tema tan fundamental como el de la salud, pero ya volvemos y entramos de lleno a el caos, la crisis alrededor del tema de Electricaribe. Hace unos años la Contraloría General puso en evidencia lo que venía sucediendo en el interior de esta entidad, cómo esta empresa se había apropiado de miles de millones de pesos que debían estar destinados, el gobierno nacional se los había girado, debían estar destinados para subsidiar precisamente el servicio de energía a la población más pobre de esta región del país, y por ese caso la Contraloría este año le imputó a Electricaribe responsabilidad fiscal por 187.227 millones de pesos, la indebida aplicación de los recursos destinados a subsidiar el pago de la tarifa de energía a la población de estratos 1 y 2. Y mire este caso, señor Contralor General. En el año 2017 viajamos a Ponedera, que es un municipio del departamento del Atlántico, para conocer cuál era la situación que atravesaban los habitantes de este municipio. Muy desesperados, ellos decían que no tenían recursos para poder pagar el servicio de energía. Pues volvimos este año, dos años después, a Ponedera, en el departamento del Atlántico, y sus habitantes están atravesando la misma situación. Yo le recibo ciento y pico mil de pesos, donde uno no tiene esa cantidad para uno pagar. Era muy caro y exactamente ahora mismo no tenemos cómo. Pues especialmente por aquí, la luz es mala, mala. De noche y de día la luz es mala. La Contraloría General encontró que entre 2011 y 2016, Electricaribe no entregó subsidios de energía a las personas pobres. El gobierno nos mandó unos recursos para que los tuvieran las personas más necesitadas. Electricaribe tenía que destruirnos los recursos a las personas necesitadas, ¿qué hace con ellos? De todas formas, esas son cuestiones del gobierno, de acata esas normas. Pero yo creo que nos fregaron a nosotros, porque de todas formas era un alivio para uno cancelar ese recibo.
145, 150, esas son las que están más bajitas. Oye, pero eso me viene muy carísimo. ¿Qué día me vino un recibo de 191 mil pesos? ¿Y con qué lo voy a pagar? De la luz mensualmente me llega en 100, 120, 180 y yo lo que superamente tengo una nevera y un televisor. Yo no estoy en condiciones de pagar este servicio porque estamos en un estrato 1, este es un subsidio de vivienda y yo considero que es un atropello de parte de Electricaribe de cobrarme una factura tan alta. La luz a veces aumenta, a veces baja. Y como hay unas conexiones de una invasión, el total de voltaje no llega a las casas como debe ser adecuado. Es muy pésimo, pésimo. Se me dañaron estos electrodomésticos y nadie me responde. Yo instalé una queja ante Electricaribe y me dijo que no. Señor Electricaribe, por favor, no más, no más atropello. No más abuso, no más Electricaribe. Mire usted, Contralor General, la situación de indefensión, de cómo se sienten atropellados los ciudadanos frente a estos temas relacionados con los servicios públicos en el país. Por eso, efectivamente, lo que logramos hacer fue imputar dentro del proceso de responsabilidad fiscal a estas personas. Es que tiene que darle dolor a uno en 8 departamentos de este país, en donde tienen un clima muy fuerte. Tú eres de esa región. Si uno no tiene el abanico encendido, el ventilador, como le dicen aquí, pasa calor todo el día. No solo eso, es que se daña la comida, ¿cierto? Tiene además unas condiciones de salubridad diferentes, usted en calores extremos, ¿sí? Entonces, por eso es necesario tener usted otras condiciones y tener capacidad eléctrica o de acceso a la electricidad. Yo por eso, y mire, vuelvo, doctor Arce, a ponerlo a usted aquí, qué pena, pero es una circunstancia difícil que una empresa privada, ¿cierto? Presuntamente, porque todavía debemos decirlo, presuntamente, no haya otorgado sino el 1%, Erika, del subsidio que debía ir a la comunidad. Eso no tiene perdón de mi Dios, porque si ellos no lo hicieron, pero lo digo presuntamente, porque todavía no hemos generado el fallo, eso no debería tener perdón de Dios si no lo hicieron. Mire todas las necesidades que tiene esta gente, la comunidad, nuestra gente en cada una de la geografía colombiana. Eso es lo que nos tiene que doler a nosotros, ¿sí? Y sobre todo porque esos recursos sí existen. Esos recursos los están dando es para eso, para la gente. Entonces, efectivamente, lo que necesitamos es llegar a tiempo. Por eso la importancia de la gran reforma, llegar a tiempo. Mire que esto fue en el año 2017 y estamos llegando en el 19 a tomar estas decisiones. La importancia que sea en línea y en tiempo real, ¿sí? La importancia de la prevención para que esto efectivamente no se vuelva a repetir. Y así tiene que ser, Contralor. Ya tenemos 100 participantes en nuestro chatbot. Por favor, síganlo descargando a través de Telegram y sumándose a esta conversación en la que esos participantes se muestran muy interesados frente a los temas relacionados con control fiscal preventivo, también un enorme interés frente a la herramienta Océano. Se habla también de PAE y mire usted, resultados de recuperación. Vamos a hablar justamente en este punto de resultados de recuperación, de cobros coactivos, porque para la Contraloría General, y usted lo sabe muy bien, señor Contralor General, ejercer ese control fiscal es tan importante, porque lo ha mencionado en varias ocasiones, lograr los resultados para que esos recursos
vuelvan a regresar a las arcas del Estado, esos recursos que fueron mal invertidos, un trabajo que ha venido cumpliendo la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y que ha permitido precisamente recuperar importantes recursos. Se logró el resarcimiento del daño causado al patrimonio público en una cuantía muy superior a distintas vigencias fiscales, porque hemos recuperado 4.92 billones de pesos en desarrollo de 342 actuaciones procesales. Los procesos coactivos también hacen parte del macroproceso de responsabilidad fiscal. Fueron iniciados alrededor de 528 procesos de cobro coactivo a nivel nacional por 400 mil millones de pesos aproximadamente. El número total de procesos en trámite a 30 de septiembre de 2019 es de 2.545 en cuantía de 2.83 millones de pesos. El recaudo en jurisdicción coactiva actualizado a 30 de septiembre, esta área recaudó 83.437.9 millones de pesos. Las actuaciones en los procesos penales, es muy importante señalar que la Contraloría en este momento tiene 180 procesos a nivel nacional que adelanta en una cuantía estimada de 1.66 billones de pesos. Hacemos presencia en procesos tan importantes como Reficar, como el de Breis, y quiero señalar además que pues la idea con el fortalecimiento institucional es que precisamente esta área se fortalezca para seguir trabajando en defensa del patrimonio público como lo venimos haciendo hasta el momento. Y aquí tenemos casos concretos, casos, señor Contralor, en los que se ha podido retornar al Estado más de 120 mil millones de pesos en proyectos en los que se había determinado fallos con responsabilidad fiscal por irregularidades cometidas por los contratistas. Básicamente se investigó la entrega de recursos al contratista que no fueron invertidos en el contrato, ítems que fueron pagados doblemente y unos ítems que no fueron ejecutados en debida forma. La Contraloría profirió un fallo en el que dijimos son responsables fiscales porque este dinero se perdió. La compañía de seguros Confianza pagó 21.489 millones de pesos, es decir, el dinero que inicialmente se había perdido retornó a las arcas del erario. Para efectos de realizar el diseño, la construcción y la operación y el mantenimiento del proyecto de desarrollo vial del Oriente de Medellín, el Invías contrató con la empresa de Vinet S.A. La concesión durante los años 2012 a 2015 terminó apropiándose de unos recursos que se generaban vía tarifa de peajes. Iniciamos un proceso de responsabilidad fiscal para efectos de recuperar esos dineros pagados en exceso. Se logró que por un lado el concesionario devolviera los títulos de deuda pública que le han sido entregados y por el otro lado se comprometiera a vía reinversión devolver el resto de los dineros. Eso supuso para la Contraloría una recuperación de más de 88 mil millones de pesos. Es importante porque evidentemente presenta una situación recurrente, digamos, en los temas de concesión vial y es el manejo de esos recursos que entran vía tarifa de peajes, los cuales son públicos. En este caso, el operador del contrato, quien contrató con Ecopetrol, que es Equión Energía Limited, realizó unos pagos injustificados cuando contrató un taladro. Lo que se cuestionó fue que dejó el taladro en stand-by por más de 7 meses. Se inició el proceso de responsabilidad fiscal en el cual se vinculó a Equión Energía Limited a los servidores públicos de Ecopetrol que estaban a cargo del proyecto de explotación del Pozo Floreña dentro del proyecto Piedemonte. Este proceso finalizó con fallo y en mayo de 2019 se logró el resarcimiento total del daño, es decir, se pagaron los 13 mil millones de pesos. Contralor, ¿por qué es tan importante que los recursos puedan finalmente volver al Estado? ¿Y qué pasa con esos recursos? Mucha gente se puede preguntar, ¿pero si será que vuelven? ¿Qué hacen con ellos cuando ya regresan a las arcas del Estado? Pues llega al Tesoro Nacional, efectivamente, porque lo que tiene que hacer es volver es
al Estado colombiano. Y se necesita para la salud, para la educación, para la seguridad, para cada una de las necesidades básicas insatisfechas de todos los colombianos, acueductos, alcantarillados, que tanto se necesitan, no solo en tu región, sino en la mía. Hoy todavía tenemos varios municipios sin acueductos, sin alcantarillados, sin vías de acceso, que tantas necesidades tienen nuestras comunidades indígenas, cada una de nuestras comunidades en pueblos, municipios apartados, que tanto se necesita hoy para poder mejorar su calidad de vida. No resulta fácil, pero sin lugar a dudas sí hay miles de millones de pesos que tras estos procesos en los que se establece responsabilidad fiscal, vuelven esos recursos a las arcas del Estado para ser invertidos en las necesidades de todos los colombianos. Contralor General Carlos Felipe Córdoba, vamos a hacer una nueva pausa para mensajes institucionales y vamos a entrar en lo que será la recta final de esta rendición de cuentas, en la que vamos a tener todavía una mayor participación de su equipo directivo, de las personas que nos ven, que nos acompañan, y en un par de minutos estamos de regreso en esta rendición de cuentas de la Contraloría General de la República. Volvemos. Porque es necesario que la comunidad haga control social sobre los recursos públicos. ¿Por qué la estrategia Compromiso a Colombia le sirve a la ciudadanía? ¿Por qué la estrategia Compromiso a Colombia le sirve a la ciudadanía? ¿Cuáles son las metas que tiene la Contraloría en el 2020 para las víctimas?
Por favor, vamos a dar inicio a la transmisión, vamos a comenzar ya la parte final. Les agradecemos acompañarnos, por favor, quienes están en la parte exterior del recinto. Ya vamos a arrancar para finalizar esta rendición de cuentas con las preguntas y la premiación de las veedurías ciudadanas, por favor. Señores, en 30 segundos vamos a ir al aire, por favor. Sí, me cierro. En 20 segundos vamos al aire. Señor Contralor, en esta parte vamos a darle prioridad entonces a su equipo directivo, ¿cierto? Pues yo lo tengo aquí a mi lado. Y yo le pido la venia, pues, para que le preguntemos a ellos. Bueno. ¿Qué hubo, Dani? Dios mío, ¿y cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Ahí. ¿Me quieren decir cuál cámara, porfa? ¿Alguien me dice cuál cámara? Pibe, ¿cuál cámara?
Gracias por seguir con nosotros. Entramos ya en la recta final de esta rendición de cuentas de la Contraloría General de la República 2019, la audiencia pública que hemos llevado a cabo para todos ustedes desde la ciudad de Bogotá. Y ahora, señor Contralor General Carlos Felipe Córdoba, estamos aquí en este punto más cerca de todo su equipo directivo, pero también de las personas que van a preguntar, que van a justamente resolver esas inquietudes que son muchas de las que se han venido formulando los colombianos y que hemos venido recogiendo también a través de las redes sociales de la Contraloría General de la República. En Twitter ya saben que nos encuentran como @cgere-colombia y en Facebook como Contraloría General de la República. Estamos transmitiendo en este momento en Facebook Live y también a través de streaming mediante la página de la entidad www.contraloria.gov.co. Bueno, estamos ya listos para conocer esas preguntas, esas inquietudes. Si le parece bien, damos inicio a esta parte. Tú mandas. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta en el público. Hay un estudiante de la Universidad Externado de Colombia que está con nosotros, que tiene una inquietud. Nos gustaría que por favor se identificara y la pudiera formular. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día para toda la audiencia. Un saludo muy cordial para el señor Contralor. Mi nombre es Gustavo Guerra, oriundo del Cesar y ingeniero civil, especialista cursando un posgrado en la Escuela Militar en Voladuras y Explosivos. Mi pregunta va directamente para en qué manera podría ayudar usted, señor la Contraloría, a los miles de pequeños de bajos recursos que estudian en ciertos colegios que necesitan ser terminados de construir. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, estudiante de la Universidad Externado de Colombia. Si le parece, señor Contralor General, vamos a pedirle a Julio César Cárdenas, el Contralor Delegado para el Sector Social, que nos ayude a resolver esta inquietud que nos formula Gustavo en torno a los temas de colegios que, como hemos visto, no se han terminado de construir y amenazan en convertirse en elefantes blancos. Así que, Contralor Cárdenas, adelante. Gracias, Erika. Gracias, Gustavo, por la pregunta. Este es un tema muy importante. Aquí vemos que una política del Estado no se ha venido cumpliendo. El tema de la infraestructura educativa, en la cual hay un compromiso muy grande del Estado para poder llegar a la jornada única, no ha llegado a un término en el cual pudiéramos decir lo vamos a lograr, lo vamos a cumplir. A final del año pasado, a 31 de diciembre del 2018, debían haberse construido 30.680 aulas. No se pudo hacer, se priorizaron algunas. Llegamos a decir, vamos a priorizar únicamente 12.520. Cuando llegamos a priorizar y llegamos a este momento, al día de hoy, y solamente llegamos a 2.997 aulas, vemos que hay un problema que la Contraloría debe intervenir y debe buscar los mecanismos para solucionarlos. ¿Cuáles son ellos, señor Contralor? Uno muy importante, Compromiso Colombia. Compromiso Colombia es esa herramienta de control fiscal participativo que ha permitido buscar el cumplimiento de estas metas. Sabemos que hay 49 compromisos que se están realizando para 108 instituciones y 177.000 alumnos puedan llegar y cumplir su cometido. ¿Qué también estamos haciendo, señor Contralor? Hubo muchas deficiencias en la ejecución de este proyecto. Sabemos esta demora que ha ocurrido y por esta demora, por esa falta de planeación, por esas limitantes que se han realizado, por no tener los permisos, no tener todo lo que es servicios públicos, se inició una indagación preliminar que en estos momentos tiene la Unidad de Investigaciones de Anticorrupción. Y para el otro año, señor Contralor, vamos a iniciar una auditoría para determinar cómo está la jornada única, de ahí saber en qué estado estamos y cómo vamos a cumplir con esto. Gustavo, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Contralor. Erika. Muchísimas gracias. Compromiso Colombia dando resultados, que es lo que, Erika, verdaderamente nos resulta importante, de eso, Contralor. Es importante, señora, que se vea que de 30.000 aulas escolares por 2.9 billones de pesos, gracias a la plataforma Océano, pudimos verificar rápidamente, bajo las denuncias de W Radio, sobre Mota Engil, Graña Montero, Germán Mora. Óigalo bien, de 30.000 aulas solamente hoy han terminado 1.000. Y efectivamente, hoy nuestra unidad anticorrupción viene trabajando arduamente para poder rápidamente y en tiempo récord recuperar esos recursos. Yo creo que la doctora Claudia Serrano, bajo ese liderazgo de la unidad, nos dará la próxima semana resultados en ese sentido.
Pues los esperamos realmente, señor Contralor General, porque es verdaderamente increíble lo que usted indica y lo que han venido estableciendo a través de la plataforma Océano. 30.000 aulas que debían construirse y apenas hay 1.000, a pesar de que se habían priorizado 12.000. De 1.000 a 2.000 nos confirma precisamente el Contralor Cárdenas, señor. El dolor en ese sentido es que hay niños que ya no llegaron a estudiar a esas aulas teniendo los recursos, 2.9 uh-huh. billones de pesos. Alcaldes, gobernadores enviaron los recursos al FIE, tumbaron colegios. Uh-huh. Por eso le digo, perdieron la oportunidad de estudiar en su momento. El costo social es altísimo. Sin duda, alcaldes, gobernadores que terminaron su periodo confiando en que iban a tener mejores instalaciones educativas y no fue así. Vamos ahora a una pregunta que nos llega desde Cali. Vamos a ver cuál es la consulta que nos formulan a esta hora en esta audiencia de rendición de cuentas. ¿Por qué es necesario que la comunidad haga control social sobre los recursos públicos? No se vio. Vamos a, si es posible, repetirla para que podamos responderla, por favor. No entró la pregunta. ¿Por qué es necesario que la comunidad haga control social sobre los recursos públicos? Es Juan Felipe Castañeda desde la ciudad de Cali. Esta es una pregunta para Luis Carlos Pineda, sin duda, el Contralor Delegado de Participación Bueno, muy Ciudadana. Buenas tardes a todos, Erika, muy buenas tardes, buenos días todavía. Juan Felipe, pues inclusive en la misma reforma del acto legislativo, en lo que es el nuevo modelo preventivo y concomitante, una de las apuestas es que este ejercicio de prevención y de concomitancia se haga a través de ciudadanía y tecnología. Y hemos tenido incluso en este momento a través de la Delegada de Participación Ciudadana o la Estrategia de Compromiso Colombia, este ejercicio de control social que en algunos casos se hace mejor desde la ciudadanía y a veces con una ciudadanía que tiene el carácter de calificada y técnica. Hay vedurías que nos han acompañado inmensamente en estos procesos, lo decía el doctor Jorge Cárdenas, que por lo menos en lo que tiene que ver el Fondo de Financiamiento e Infraestructura Educativa, hay una ciudadanía que se especializó en los temas de contratación asociada a infraestructura educativa. También una ciudadanía que se está fomentando relacionada con infraestructura aeroportuaria o ciudadanía que ya está trabajando cerca de infraestructura aeroportuaria y hospitalaria. Esta ciudadanía, pues obviamente, además porque puede oficiar como usuaria, pero también como un clamor, también tiene una base técnica, se ha venido especializando incluso desde la misma comunidad estudiantil. Hoy tenemos nosotros unos veedores que están desde los primeros años conociendo qué es lo público, conociendo cuáles son sus derechos y sus deberes, inclusive tomando decisiones respecto de sus elecciones en cuanto a temas de la propia gestión de las instituciones educativas. Pero estos mecanismos de control social que se han dado, obviamente están postulándose más en este nuevo momento del acto legislativo y en estas nuevas posibilidades de este nuevo modelo de control fiscal hacia una ciudadanía más tecnificada, con más clamor y con más herramientas para poder ejercer sus derechos. Inclusive, hay unas vedurías que se han conformado desde redes de universidades. Tenemos estos estudiantes que son médicos, que son futuros politólogos, futuros higienistas, bibliotecólogos, que quieren ser auditores, como lo decía el señor Contralor, no solamente ese auditor que quiere ser médico o que quiere ser ingeniero, sino estos futuros estudiantes que quieren ser auditores y sobre todo por un sentido social de lo público, ¿no? Yo creo que en este nuevo enfoque con el sistema de prevención y de concomitancia va a ser fundamental la ciudadanía y sobre todo una ciudadanía que se encuentre de manera tecnificada y que conozca claramente las realidades y las dificultades asociadas a muchos de los proyectos. Muchas gracias. La construcción de nuevas ciudadanías con mayor responsabilidad social, consciente de sus derechos y por supuesto también sus deberes. Usted mencionaba en reiteradas ocasiones a Germán Arce, el exministro de Minas y Energía, que está aquí, que nos ha acompañado de manera muy juiciosa a lo largo de toda esta rendición de cuentas, pues él quiere también realizar una pregunta, participar ya como una persona que tiene una inquietud en torno a qué tema. Doctor Arce, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Erika, al señor Contralor por invitarnos, por siempre abrirnos su despacho y su Contraloría para discutir los temas y para opinar y para participar. Y claramente la rendición de cuentas es una oportunidad más para seguir en esa línea de trabajo. Contralor, la reforma, el acto legislativo 04 del 2009 que reformó el artículo 267 de la Constitución, incluyó esta
o esta que es la gran noticia, o la nueva noticia, y es el control preventivo y concomitante como mecanismo para preservar y garantizar el uso de los recursos públicos, digamos, preservar el patrimonio público. Esa reforma además definió una tarea que viene para la Contraloría, para el Congreso particularmente, digamos, desarrollar, y es la manera como se van a reglamentar esos principios de ese control preventivo. La pregunta que le quiero hacer es, en su visión, ¿cómo se debería reglamentar dicho control para que garantice su carácter excepcional? Que es uno de los temas que hemos venido discutiendo en estos meses. Muchas gracias. Contralor, ¿le parece si el doctor Julián Ruiz, que es el director de la Oficina Jurídica, responde, y si usted le parece bien, complementa? Estupendo. Doctor Ruiz, entonces adelante, por favor. No. Vamos a mejorar ese sonido, por favor, para que podamos Buenos días, tener esa respuesta. Gracias, señor Contralor. Básicamente, y tal como lo establece el acto legislativo, ese control preventivo se realizará de manera excepcional. Los desarrollos legales que se están, digamos, trabajando de la mano del Gobierno Nacional pretenden establecer criterios claros relacionados con el impacto nacional, impacto local, departamental o municipal que puedan tener los proyectos o contratos objetos de control, y que permitan además establecer que existe riesgo de pérdida de los recursos. Es decir, hablamos de impacto nacional por magnitud de recursos, por impacto social, por impacto ambiental y otra serie de criterios que pretendemos desarrollar claramente en la ley. Es básicamente, digamos, el objetivo que se tiene, y a través de ello el desarrollo del control preventivo será excepcional, no puede ser general. Lo más importante a tener en cuenta, querido Germán, allí es, uno, que es excepcional; dos, que no brindará coadministración ni será vinculante, y lo que se busca es que sea una herramienta para el tomador de decisiones. Efectivamente, en muchas oportunidades un alcalde, un secretario de despacho municipal no tiene la capacidad de tener toda la información, y desde ese punto de vista una advertencia en algún momento puede ayudar mucho a la toma de decisiones de cualquier gestor público. Más que cualquier tema de coadministración, debe ayudar al tomador de decisiones para que diga, ojo, cuidado, puede que usted vaya a tomar una decisión que no conoce con la información que nosotros tenemos, y en ese sentido ayudar a una mejor toma de decisiones sobre los recursos públicos. En el país se demora alrededor de un año y medio entre la aprobación de un proyecto y el primer desembolso. Lo que necesitamos efectivamente, querida Erika, Germán, es que esos recursos lleguen rápido, pero que además de llegar rápido, se ejecute bien el recurso público. Eso es lo básico. Por eso es tan necesaria esta función de prevención. Además de que el acto legislativo debe ayudarnos en la pertinencia del control. Hoy, en muchas oportunidades, tenemos muy buenos aquí abogados, muy buenos administradores de empresa, excelentes contadores, pero yo lo decía, tenemos solo un médico, y en las condiciones además que tenemos un solo médico, ¿cierto? Pero además necesitamos ingenieros de petróleos, necesitamos grafólogos, documentólogos, ingenieros eléctricos, necesitamos también científicos de datos. Estamos en el siglo XXI. Imagínate que estuvimos en la base de Palanquero, verificando además los radares de la base, y no fue ningún especialista, además, en temas de aviónica o aeronáutica, porque no los tenemos. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer la vigilancia y el control nosotros de dichos temas? O de telecomunicaciones. Y nosotros no podemos seguir teniendo
a nuestros auditores como toderos, hay que generarles alguna especialización básica en ese propósito. Con 25 ingenieros civiles no damos abasto, necesitamos muchos más, y en ese sentido necesitamos darle cuerpo, especificidad a todos estos temas. Por eso el acto legislativo es tan importante, porque estaríamos entrando en la reglamentación a hacer riesgos por sectores. Si cada sector tiene su diferenciación, tú que lo viviste en petróleo y gas, todo el modelo extractivo, tienen grandes diferencias entre cada una de las temáticas. ¿Qué diferencias no existen además en el sector agrícola? Grandes diferencias entre el sector agrícola, entre el ganadero y el avícola, pecuario, son completamente distintos. Y si nosotros no conocemos los riesgos que tiene cada una de sus temáticas, vamos a cometer errores que van a ser completamente fuertes para el desarrollo y la eficiencia de cada uno de ellos. Y podemos es terminar nosotros siendo un palo en la rueda, lo que no queremos para la generación de ingresos, para la generación de desarrollo en todo un país. Gracias, Contralor. Gracias, doctor Arce. Hoy el Contralor General en esta audiencia pública de rendición de cuentas le entregaba una noticia de la mayor importancia al país, la apertura de ese proceso de responsabilidad fiscal contra 34 personas involucradas en el tema de Hidroituango. Pues frente a Hidroituango hay una pregunta muy importante que quiere formular el colega Jorge Hernán Peláez, que conoce muy bien de estos temas. Lo veía por acá, aquí está Jorge Hernán. ¿Qué es lo que usted quiere preguntar? Bienvenido. Gracias, Erika, y Contralor, gracias por la invitación también a participar junto a ustedes en el programa Todo Bajo Control en la versión de radio, así como Erika lo tiene en televisión. Es un proyecto, pues la verdad que ha sido nuevo, pero muy bonito, porque llegamos a muchas partes donde la radio no está llegando. Y Hidroituango es uno de los temas recurrentes de los oyentes del programa de radio desde el día uno, porque como usted bien lo dijo, iniciando la Contraloría ya se sabía que ahí había problema. Es un gran elefante blanco. Y bueno, y qué bueno que está el exministro también aquí, porque usted lo menciona, la matriz energética de Colombia está muy reducida, está muy apretada, y hay un tema que apareció en el boletín de hoy y un oyente nos lo manda a través de las redes sociales, en las nuevas tecnologías, pregunta, Contralor, ¿por qué se habla de lucro cesante? ¿Qué quiere decir eso? ¿Es una plata que se pierde, que se dejó de ganar? Ahí, ¿por qué la Contraloría ingresa a la palabra lucro cesante? Muchas gracias. Contralor, le damos la palabra, si le parece, inicialmente a Fulton Ronnie Vargas Caicedo, el director de Vigilancia Fiscal de la Delegada de Minas y Energía de la Contraloría Delegada, y luego usted nos puede profundizar, por favor, si le parece, claro, este sí. Tema. Buenos días, señor Contralor, buen día, buenos días a todos. A ver, cuando se trata del daño al patrimonio público, este tiene unos componentes que también están normados en la ley. El daño se expresa en dos vertientes, uno que es el daño denominado lucro cesante y otro que es el daño emergente. ¿Qué quiere decir lucro cesante? Para que nos podamos entender, son aquellos recursos que debieron percibirse y que a causa de la omisión o la irregularidad o el incumplimiento de alguna persona impidieron que ingresaran en el haber de la entidad que debió percibirlo en su momento. Entonces, la Corte Constitucional ha sido clara al expresar que cuando se trata de recuperar el daño al patrimonio público, este debe hacerse de manera integral. Es decir, debe estar compuesto por el lucro cesante y el daño emergente. En el caso de Hidroituango, pues por supuesto que debió haber ingresado a producir su primer kilovatio en diciembre de 2018. Ya el Departamento de Antioquia, EPM y la Sociedad de Hidroituango tenían previsto que iban a recibir unos recursos por la venta de esa energía. Esos recursos no ingresaron a causa de el daño que sufrió y entonces debe ser ese dinero cancelado por quienes dieron lugar a que no ingresaran de manera oportuna. Contralor. Como lo decía Fulton, Erika, efectivamente el lucro cesante es lo que no nos ha entrado vía lo que o el plazo que se dieron ellos para empezar a generar esa producción de energía. Aquí nuestro ministro Arce, vuelvo y lo pongo de ejemplo, sabe la gran necesidad que se tiene
de tener ese 17% de generación de energía eléctrica para Colombia. Eso nos puede ayudar a bajar las tarifas, a tener mejor producción y mejor fluido eléctrico, y si nos sobrara, a venderlo además en la región. ¿O estoy diciendo mentiras, querido ministro? En ese sentido, es importante para el país que hubiese llegado a diciembre de 2018 la producción. Por eso, lo que se ha dejado de percibir hoy, pues efectivamente sería un daño para el Estado. Y eso la Corte Constitucional ya lo ha definido así, como lo dice el doctor Fulton, pero el daño es para el bolsillo de los colombianos, en últimas, aunque lo que ha sucedido en principio es para el bolsillo de los antioqueños, que estamos buscando devolverle la platica a los antioqueños de la inversión que se hizo en últimas por ellos mismos. Muy bien, señor Contralor. Tenemos muchísimas preguntas, tenemos muchísimas inquietudes que por un tema relacionado con tiempo no van a poder ser resueltas en esta audiencia de rendición de cuentas que ya está a punto de finalizar, pero las vamos a tramitar con todo su equipo directivo, con usted mismo también, para que pueda darle esa respuesta a todos esos colombianos que en redes sociales nos han venido formulando esas inquietudes que son de todo tipo. Ahora, yo quisiera, antes de marcharnos, que llamáramos al doctor Luis Carlos Pineda para que venga y nos hable de algo que es fundamental, que son los premios, los reconocimientos a las veedurías ciudadanas, porque usted ha insistido mucho acerca de esto, la importancia de que sean los mismos ciudadanos los que se involucren en todos estos procesos y que evidentemente puedan denunciar y advertir lo que está pasando ahí en el colegio, en el escenario deportivo. Por eso hay unos premios muy importantes que la Contraloría General entrega año tras año con base en una resolución, la 632 de 2017, que le dio vida a este premio, Alfonso Palacio Rudas, por los aportes o contribuciones al resultado del control fiscal participativo, Contralor Delegado para la Participación Ciudadana. ¿Quiénes se lo ganaron este año? Cuéntenos rápidamente. Bueno, la ciudadanía trabajó con nosotros muchos de los proyectos, entre ellos pues para, mejor dicho, Compromiso Colombia para que funcione, funciona con la ciudadanía y funciona para la ciudadanía. Yo creo que lo primero, y a quien debemos reconocerle el trabajo de Compromiso Colombia, también es a una persona desde el despacho que ha hecho una labor importante. Ese proyecto, efectivamente, sin esa hormiguita silenciosa, no habría hoy salido adelante, porque usted tiene el liderazgo desde la delegada. Pero quiero agradecerle a Sonia Estupiñán, que nos ha ayudado en ese propósito, con todo el equipo, porque ella lo integró. Como tú has podido ver, Erika, Compromiso Colombia va a todas las áreas de la Contraloría. ¿Sí? Y si efectivamente la Delegada de Participación Ciudadana no se integrara con todas nuestras áreas y desde el despacho del Contralor no hubiese alguien que efectivamente estuviera todo el día, hablando sobre el tema, poniendo el tema además en el primer nivel, no tendríamos hoy los resultados de Compromiso Colombia. Como tú lo decías, más de 5 millones de colombianos hoy se ven beneficiados en un programa que no lleva más de 6 meses activo. Como ustedes ven, los recursos además y los resultados que se ven en un proyecto con la planta de regalías que lleva apenas 9 meses, una nueva planta ya va a llegar al billón de pesos en hallazgos que están también formulados, que no se nos van a caer en los procesos que ya vienen. Desde ese punto de vista es importante darle las gracias a ella. Gracias, Sonia. Gracias a nuestro equipo. Muchas gracias, doctor Luis Carlos, de verdad, por ese compromiso que ustedes han tenido. Y por favor, sigamos diciéndole a toda esta gente que ha tenido compromiso con nosotros desde Participación Ciudadana y todas las otras delegadas, que no solamente hoy se los reconocemos, sino que necesitamos mucho más compromiso por nuestra comunidad. Eso es lo más importante. Sin duda. Ahora sí, Contralor, cuéntenos rápidamente quiénes son estos ganadores. La Veeduría Teatro Santa Marta, la Veeduría Seguimiento a Proyectos de Vivienda de Interés Social Rural en Cundinamarca y también la Veeduría Centinelas del Deporte, además de distintas zonas del país. Aquí están sus representantes para premiarlos.
Bueno, además, hoy este año fue un tema importante con el programa de alimentación escolar, infraestructura educativa, y yo creo que un gran veedor es los niños, ¿no? Uh-huh. Los estudiantes. Yo creo que ese es uno de los primeros reconocimientos que debemos hacer aquí, porque primero, pues muchos de los contralores estudiantiles empezaron a ser parte del gobierno escolar y estos contralores estudiantiles nos ayudaron a presentar lo que tiene que ver con el diagnóstico del programa de alimentación escolar. Vienen también los universitarios, una red de universitarios que se creó, distintas profesiones, distintas universidades, muy colaboradores y están haciendo un importante trabajo con nosotros. Es también un reconocimiento para la red UBA que participa con nosotros en nuestros proyectos e igualmente el reconocimiento pues obviamente a todos los funcionarios de la Contraloría y también al liderazgo de Sonia Estupiñán. Pero bueno, hay unos trabajos que vienen dándose en camino y son, digamos que hay unos temas muy importantes, el tema de Hidroituango. Se permitió un recorrido muy importante con la veeduría Ríos Vivos, igualmente aquí hay unos representantes de la Ciénaga de Palagua y distintos temas ambientales. Sin embargo, hay unas voces muy calladas, como lo decía el señor Contralor, y son esas voces que tienen que ver con uno u otro proyecto regional, entre ellos el Teatro de Santa Marta. Hay una veeduría que viene trabajando silenciosamente hace 3 años y esa veeduría ha permitido beneficiar culturalmente y también con la idea de espacio público a la comunidad distrital del distrito de Santa Marta y para ellos también este reconocimiento porque bajo su gestión se ha permitido invertir adecuadamente cerca de 25 mil millones de pesos y sobre todo generar condiciones de cultura para estas personas. Yo pido primero que venga aquí la veeduría del Teatro de Santa Marta, por favor, y un fuerte aplauso. El arquitecto Daniel Barón Quintero, contralor, yo lo voy a invitar también para que entreguemos estos premios y estos reconocimientos, por favor, a los ganadores que estamos anunciando hoy. Muchas gracias, arquitecto Daniel Barón Quintero, por su aporte y su trabajo para la comunidad. La índole cultural es muy importante, señor Contralor, y este trabajo silencioso hace unos cuantos años. Hay un tema que también nos agobia como colombianos y es la vivienda de interés rural. El tema de la vivienda en Colombia ha presentado unas dificultades, sobre todo con los ejecutores, entre ellos lo que tiene que ver con el fondo de adaptación, pero hay una veeduría muy cerquita de un municipio que se llama Biotá, aquí en Cundinamarca, y ha generado la posibilidad de llevarle bajo la veeduría 173 posibilidades de vivienda a estas personas. También un reconocimiento muy especial aquí a la representante de la veeduría de vivienda de interés rural del municipio de Biotá. Doña Carmen Sofía Quintero, un aplauso para ella que nos acompaña desde Biotá en Cundinamarca. De Biotá, Cundinamarca. En este momento quisiera pedirle el favor al doctor que me deje hacer un pequeño informe acá para contarles cómo empezó nuestra veeduría. Nuestra veeduría empezó el 20 de abril del año 2018 por las quejas que llegaban de todos los beneficiarios de las casas de interés social. Nosotros al ver esto tuvimos una citación en Biotá y bajamos al pueblo a mirar qué era lo que sucedía y para sorpresa nosotros encontramos la Contraloría que estaba presente. Ese día nos capacitó, aunque pues por parte mía yo venía trabajando ya en una veeduría de educación y conocimos a la doctora María Ana Gil, a la doctora Betty también la conocimos, a la doctora Carmiña Barbosa, que es la líder de las veedurías articuladas, y ellas nos prestaron una colaboración excelente. Sin ellas y sin la Contraloría verdaderamente no hubiéramos podido hacer nada, aunque quisiéramos trabajar, porque Biotá es un municipio de posconflicto en este momento, donde ha habido situaciones demasiado de orden público, donde no nos han dejado trabajar ni nada. Pero con las veedurías logramos llegar a feliz término. Logramos que 172 familias obtuvieran una vivienda digna, con calidad de vida para ellos. Y pues esperamos que la Contraloría nos siga prestando esa ayuda, porque ahorita necesitamos enfocarnos en el PAE y en estructura para el colegio de allá que tenemos.
con muchos problemas. Muchas gracias. Un aplauso muy fuerte para doña Carmen Sofía Quintero. Ya veo por Luis Carlos la tarea que le toca, ¿no? Gracias, muy amable. Lo necesito para... Bueno, y ahí le están poniendo más trabajo. ¿Y qué le parece, doctor Pineda? La tercera veeduría ganadora, la veeduría Centinelas del Deporte, don Luis Benavides Castro, que venga por favor también a recibir este reconocimiento. Esta es una veeduría que desde hace varios años le ha venido haciendo seguimiento al manejo de los recursos del sector del deporte en el departamento del Atlántico. Y precisamente con este reconocimiento a las veedurías ciudadanas, al trabajo que han venido adelantando, señor Contralor General de la República, doctor Erika, y hay que reconocer Carlos también Felipe. La tarea del doctor Pablo Bustos, quien nos ha mandado varias solicitudes de controles excepcionales permanentes y nos ha ayudado en ese propósito. El doctor Padilla, que lo encuentro hoy aquí. Veo al doctor Juan Carlos Calderón España, que además gracias a él fue que pudimos entrar al proyecto Hidroituango con su control excepcional. También Alberto, Sixto, que nos ayuda en gran medida. A ellos tenemos que reconocerle todo su compromiso y ayuda en este propósito en la lucha contra la corrupción. Necesitamos más ayuda del ciudadano, que nos cuenten qué es lo que está pasando en su día a día, qué es lo que pasa frente a su casa, a su trabajo, porque eso es lo que nos va a dar la información para poder llegar rápidamente y recuperar el recurso de los colombianos. Y precisamente eso, ese binomio que es ciudadanía, tecnología, para fortalecer el trabajo de la Contraloría General de la República, es de lo que les hemos venido hablando a lo largo de esta audiencia de rendición de cuentas, de esta audiencia pública, para que ustedes, todas las personas que nos han acompañado y quienes van a poder ver esta transmisión, recoger toda la información que de aquí se ha conocido, sepan cómo está trabajando esta entidad de control fiscal, pero sobre todo cómo está articulándose a través de las herramientas, de las distintas iniciativas en servicio de los ciudadanos, pero también invitándolos y convocándolos para que ustedes se sumen a este trabajo tan importante que es cuidar cada peso, porque cada peso es importante. Señor Contralor General, muchísimas gracias por haber estado aquí rindiéndole cuentas a todos, Erika, los colombianos. Gracias a ti siempre por todo tu apoyo, por tu cariño en nuestros programas, tu compromiso. Gracias de verdad por este año de trabajo. Muy amable. Es el control social que también tenemos que ejercer todos los ciudadanos. A ustedes, a quienes nos acompañaron aquí, muchísimas gracias. Y a quienes nos siguieron a través de redes sociales y en la señal abierta de Canal Institucional, un abrazo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.